Hola, bon dia a tothom. No us veiem gaire, però veiem que sou uns quants. Ens presentem. La Clara López és tutora de l'especialitat de Psicologia Clínica i jo sóc la Sara Lera, que també som les dues tutores de Psicologia Clínica. En principi, primer us farem una mica una presentació més oficial, d'acord? I després us deixarem amb tres dels nostres residents perquè us expliquin una miqueta més a fons els detalls que tingueu més interès. Val? Bueno, com sabeu, nosaltres estem acreditats des de fa molts anys, és el principi de l'especialitat. Presentem tres places per fer el PIR en l'Hospital Clínic i l'any que ve en tindrem quatre, molt probablement. D'acord? O sigui que la comunitat de residents realment va creixent. Com sabeu, estem col·locats en el centre de la ciutat, tot i que la nostra activitat dins de l'especialitat es realitzarà en diferents seus. Bàsicament és a l'Hospital Clínic, a l'Hospital Central i també aquesta indicació que us posa, que és el CESMA de l'Eixample Esquerra, que ho fareu pràcticament en la totalitat de la vostra formació, però també estareu a alguna temporada a la seva maternitat, estareu també a Plató per algunes coses, estareu també als ambulatoris de primària. D'acord. I, bueno, i us deixo amb la Clara, que us farà una presentació de... Bueno, primer de tot, felicitats per haver passat el PIR, l'examen. I estaríem molt contents de que us unissiu a nosaltres. Bueno, bon dia a tots. És una mica estrany perquè no us veiem les cares i tenim moltes ganes de poder conèixer-vos. Doncs jo vaig ràpid, eh? També us explicaré una miqueta l'itinerari formatiu dels 4 anys i després, si teniu algun dubte, doncs ens pregunteu. M'afegeixo també, òbviament, a les felicitacions de la Sara, eh? que ja està, ja ho teniu, això. Bueno, el primer any el que es comença és la part d'hospitalització d'aguts i d'urgències a l'Hospital Clínic. Feu 2 mesos d'hospitalització d'aguts i 1 mes d'urgències. Després passeu a fer rehabilitació a l'Hospital de Dia del CPB durant 2 mesos i 1 mes a la part d'hospitalització de subaguts, que és a Numància, a l'Hospital Sant Joan de Déu. Aquests 3 mesos, 2 del CPB, d'Hospital de Dia i 1 de subaguts, són convenis interns que tenim amb aquests dos hospitals. I després ja passeu a fer 3 mesos del pla de suport a la primària i comenceu la vostra rotació més llarga, que serà el centre de salut mental d'adults, comenceu en 3 mesos, d'acord? Que la continueu, perquè són 11 mesos del centre de salut mental d'adults, el CESMA són 11 mesos, per tant, comenceu de R1, però continueu de R2. I ja de R1 a mitjans, comenceu, que és la part que veieu aquí baix, vale? Atenció continuada, comenceu el mes de gener, és a dir, els 6 mesos d'haver començat. Vale? Són 2 tardes a la setmana, de 3 hores cada tarda, de 5 a 8, i feu una tarda d'atenció continuada a CESMA i una tarda d'atenció continuada del programa de suport a la primària. En tots dos casos feu grups majoritàriament. Vale? Potser una aclaració. Uh-huh. Aquest és una miqueta com us hem posat que es distribueix, però evidentment amb 3 places que tenim és difícil que tots pugueu anar en el mateix ordre. D'acord? Llavors el que fem és, bueno, es solapen o uns comencen per una cosa i uns per l'altra. Però la idea és que els primers 18 mesos pugueu fer totes aquestes rotacions. Exacte. Que us indiquem. Uh-huh. Hi ha tres itineraris, per dir-ho, eh? Però més o menys es distribueixen així. Després ja, durant aquests 11 mesos, bueno, durant 5 mesos dins de la rotació de CESMA, feu un dia a la setmana, que sol ser els dimecres, d'avaluació neuropsicològica amb l'Hospital de Dia de Demències. I després comenceu ja amb infantó juvenil, que són 6 mesos, però es parteix entre R2, no? Final de R2 i R3. Òbviament, continuem amb l'atenció continuada durant tot el primer any. Seria el que us hem explicat de CESMA i primària, però ja començareu quan esteu a infantó juvenil amb les 2 tardes d'atenció continuada a infantó juvenil. I ja comenceu unes guàrdies de R2, que són de cap de setmana i festius,
que són 3 hores als matins, de 10 a 1, i que entren dins d'aquest programa de Guàrdies de Final de Vida, entra dins del programa de la secció de Psicologia Clínica de la Salut. D'acord? Ja us explicaré més coses si teniu dubtes d'això. I després ja de R3, òbviament, el que us dèiem, continueu en la rotació d'infantojuvenil, comenceu la segona rotació més llarga que teniu, que són de 8 mesos, a Psicologia Clínica de la Salut, i feu conductes addictives, que feu entre R3 i R4, són 4 mesos, llavors comenceu de R3, finalitzeu de R4, a vegades algun titularà de R4 directament, i continuen l'atenció continuada, però aquí ja acabeu, no?, la part d'infantojuvenil, de psicologia infantojuvenil, i comenceu a fer l'atenció continuada a psicologia clínica de la salut. Aquí d'R3 posem salut/recerca perquè d'aquests 2 dies, si algú de vosaltres ha començat amb algun projecte de recerca, que a vegades us aneu afegint algun dels equips des de ja R1, R2, heu començat a fer algun tipus de recerca amb algun dels equips, doncs us podem alliberar una de les 2 tardes, alliberar no, però diguéssim, en comptes de fer clínica, faríeu una tarda de clínica i una tarda de recerca amb aquest programa de recerca formal que hagueu presentat. I continueu les guàrdies de final de vida, ja comenceu de R2 i ja continueu fins a R4. I ja de R4 doncs, acabeu, no?, el programa de conductes addictives i ja feu 2 mesos de salut mental perinatal i us queden la rotació externa i les rotacions específiques. Posa de 0 a 4 mesos l'externa perquè podeu decidir, diguéssim, doncs no fer-la i fer-la a l'hospital. ¿Vale? Per tant, la rotació específica passaria de 4 a 8. Si decidiu fer-ne rotació externa, doncs es quedarien 4 mesos de rotació externa i 4 mesos de rotacions específiques al propi hospital clínic, que hi ha diferents unitats. Podeu fer unitat de salut mental perinatal, un programa d'agressions sexuals que n'hi ha, a la unitat de trastorns bipolars o d'esquizofrènia, el programa d'intervenció familiar, hi ha diferents programes per fer la rotació específica. I continuo, òbviament, amb l'atenció continua de les guàrdies, com us hem explicat. I ja està. I volíem explicar-ho simplement una mica als nivells de supervisió. Dins del que és la formació en l'especialitat, hi ha diferents nivells en el qual es requereix que inicialment tingueu una supervisió bastant estreta per part dels adjunts, és a dir, els inicis de cada rotació i sobretot el primer any, no?, es basaran moltíssim en què estareu moltes hores observant. Però a mesura que aneu adquirint, no?, sobretot amb les rotacions més curtetes, aquelles d'hospitalització de subaguts, hospitalització aquí serà bàsicament estar d'observadors, però a partir de que estigueu al FESMA veureu que anireu adquirint cada vegada més una mica més d'autonomia, podreu fer les vostres visites, sempre tenint en compte que haureu d'estar molt supervisats per l'adjunt, és a dir, intentar buscar. A partir de R3 doncs ja teniu més autonomia i més llibertat i si les condicions físiques, sobretot les d'espai, ho permeten, doncs tindreu accés al que se'n diu als despatxos i poder portar la vostra pròpia agenda. I la idea és que cap a final de cada rotació de R3 i R4, no?, i sobretot de R4, ja funcioneu com a autònoms, amb tot això, tot i que, evidentment, podeu tenir totes les supervisions que necessiteu amb els vostres adjunts. D'acord? Això seria una mica el format més oficial i ara donarem pas a 3 dels nostres residents perquè us expliquin altres cosetes més interessants. Al final, preguntes al final. Vale. Ens quedarem una mica per aquí. Vale? Sí. Molt bé. Vale. Hola, buenos días. Mi nombre es Flavia, soy R3. Él es Frank, también mi compañero R3, y Alicia, que ya es la que está ahora de R1. Y bueno, vamos a contar un poco cosas que hay dentro de la rotación que nos contaron la tutora ahora. ¿Ok? Vale, Alicia. En primer lugar, respecto a actividades docentes, tenemos sesiones docentes que hacemos todos los residentes de salud mental, psiquiatría de salud mental,
psicología clínica, enfermería de salud mental, y que son semanales, las hacemos cada lunes de 3 a 5. Tienen dos partes, una primera parte donde viene un adjunto experto en algún tema y una segunda parte que hacemos los residentes, donde exponemos algún tema sobre el que estemos trabajando o que sea de nuestro interés. Luego tenemos las sesiones docentes PIR, que son mensuales, las hacemos el tercer viernes de cada mes y son de 9 a 11. Y tenemos de tres tipos. Sesiones de expertos, donde viene un psicólogo clínico y nos hace una ponencia sobre su tema de expertez. Luego, casos clínicos, en los que residentes exponemos un caso que estemos trabajando y sobre el cual tengamos dudas, queramos recibir feedback o necesitemos reenfocar cómo hacemos la intervención. Y luego lectura de artículos, ¿no? Donde hacemos una lectura previa de algún artículo que ya ha seleccionado alguno de nosotros y hacemos un debate a raíz de ello. Luego tenemos las sesiones clínicas en las que estamos invitados adjuntos y residentes del Instituto Clínico de Neurociencias, que son semanales, las hacemos los miércoles de 1:30 a 2:30 y también vienen expertos en distintos temas para hacer charlas sobre aquello en que son expertos. En cuarto lugar, tenemos la formación transversal de salud mental, que esto es común a todos los residentes de Cataluña, porque es algo que ofrece el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Y se hacen cada miércoles de 4 a 7 durante todo R1, ¿no? Y hay una primera parte que es más presencial, donde se hacen talleres, por ejemplo, de habilidades de comunicación, entrevista motivacional, etc. Y luego una segunda parte que son más charlas online de expertos también. Luego el Hospital Clínic también ofrece cursos transversales a lo largo de toda la residencia, donde nos van ofreciendo distintas formaciones, ¿no? Por ejemplo, de bioética, de la Ley Orgánica de Protección de Datos, también de calidad y seguridad del paciente, etc. Y por último ya está la formación individual que uno pueda ir escogiendo, ¿no? Los distintos cursos a los que se apunte, congresos y talleres. Bueno, y también dentro de la residencia tenemos lo que son las actividades de investigación, que si bien no son obligatorias, estamos en un hospital donde promueve mucho que los residentes se impliquen desde que están haciendo la residencia en algún proyecto, ¿sí? Entonces, estas son oportunidades que te van a ir viniendo dependiendo del dispositivo donde estés rotando y de acuerdo a tus intereses, ¿no? Y lo que realmente en ese momento quizás te ofrezcan, pues puedes ir decidiendo en dónde colaborar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, líneas de investigación que pueden haber sobre personalidad, neuropsicología, psicología de la salud, algún tipo de trastorno psicopatológico, adicciones, trauma, o sea, eso ya irá dependiendo de por dónde estés en ese momento rotando. El nivel de implicación que tendrás también dependerá de hasta dónde quieres tú implicarte, de lo que te ofrezcan. En principio, a lo mejor son cosas sencillas, ¿no? Cuando empiezas la rotación, como rellenar bases de datos, y también normalmente te hacen participar mucho en la parte clínica, que es muy enriquecedor porque es una forma de practicar aspectos de lo que es la parte ya más de nuestra labor como psicólogos clínicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo un grupo de long COVID y entonces que va a entrar en un proyecto de investigación y nosotros los residentes somos los terapeutas de ese grupo. Luego eso se hizo primero todo lo que fue el protocolo y ahora estamos aplicando el protocolo. Sin embargo, también puedes participar en la parte de análisis de datos o lo que es la escritura del propio paper. Eso ya dependerá también de tu interés, ¿ok? Luego, es verdad que se fomenta mucho lo que es la presentación de trabajos en congresos y jornadas. Lo más habitual es lo que es el envío de póster a congresos. Esto te permite, pues de alguna forma, también ya empezar a implicarte en la investigación de una forma también sencilla y bastante accesible. Y además, bueno, la ventaja que hay con esto es que si tú mandas un póster a un congreso, el hospital te paga lo que es la inscripción al congreso. O sea, de alguna forma tienes un rédito por eso y es porque estás representando a tu hospital. Luego otra parte que bueno, para los que les interese seguir la vía del doctorado, saber que si personas que no hacen residencia y quieren hacer un doctorado, normalmente tienen primero que hacer un máster para luego acceder al doctorado. En el caso de nosotros como residentes, los dos primeros años de residencia ya nos cuentan como esos años de máster. Por lo tanto, a partir de R3 ya podrías, si quisieras, empezar a hacer el doctorado. Cosa que en general no se recomienda mucho porque, bueno, vamos bastante ocupados con todas las actividades que tenemos aquí, pero como siempre es decisión personal. Luego, el propio hospital, cuando eres R1,
No, R2, ¿verdad, Alicia? Pues tú no lo has hecho todavía, los cursos de metodología y estadística. No, todavía. Vale, es de R2. Hacemos, el propio hospital te pone cursos obligatorios de metodología y estadística por la parte de docencia, donde ahí, evidentemente, son cursos muy breves que te dan por lo menos un abrir de boca de lo que significa, ¿no? Todo el proceso de investigación, desde el análisis de datos hasta cómo se hace un póster, cómo se escribiría un paper, cómo sería una presentación. Y luego hay unas jornadas de recerca que ofrece el Instituto Clínico de Neurociencias, que esto se hace una vez al año, donde se juntan todos los dispositivos y presentan algún paper que cada uno haya escrito. Nosotros de momento, por ejemplo, no lo hemos hecho porque hasta ahora creo que estaban paradas estas jornadas. Supongo que este año a lo mejor ya se hará. Y luego esto ya lo explicaron las tutoras, que a partir de que eres R3, podrías pedir, ¿no?, que de las 6 horas que tienes de atención continua a la semana, 3 poderlas dedicar a investigación. De acuerdo. Y la parte de actividades participativas, la parte activa del residente, pues en algunas de las decisiones que se toman respecto a nuestra formación o del plan estratégico del hospital, entre en cada especialidad, en nuestro caso entre los FIRES, se escoge un delegado al año que se escoge por votación entre nosotros, que puede ser cualquiera, no hace falta que sea, puede ser un R1, un R2, cualquiera, no hace falta que sea el R4 o el R3. Este delegado pues participa de forma activa, por ejemplo, comunicándole a las tutoras algunas decisiones que tomamos los PIRES, o si hay alguna solicitud, si creemos que podemos mejorar en algún caso el itinerario o alguna de las rotaciones, por ejemplo, pues es el que toma un papel más activo. También nos reunimos con docencia una vez al año y de la misma manera, a dirección de docencia le podemos expresar pues nuestras necesidades, si creemos que hay algo en el servicio que se pueda mejorar, que se pueda cambiar, o si simplemente está todo bien, pues de la misma manera muchas veces pues simplemente agradecer que la oportunidad de la formación que se nos da, que realmente es muy rica. Participamos en el plan estratégico que sigue el hospital, ¿no?, que tiene una duración de 3 años. Y además, entre todos los residentes, se escogen 2 representantes para tanto el Comité de Delegados Médicos, que es un órgano asesor de la dirección, el órgano directivo médico del hospital, y 2 representantes para la Asociación Profesional del Comité de Delegados Médicos, que es el sindicato al que pertenecen los facultativos. De acuerdo, y dentro del convenio propio, ¿no?, el tema de retribuciones. Pues el salario anual es de casi 25.000 euros de R1, 24.800, que son unos 5.000 euros más que en el resto de hospitales de Cataluña. Esto es en bruto siempre, ¿sí? Al final en neto creo que nos queda más o menos unos 1.400. De R1, sí. Sí, unos 1.400, cosas así, ¿eh? Sin contar las horas de guardia o de atención continuada, que en un principio no empezamos. Y después en R4 se acaba cobrando unos 27.600 euros brutos, que suelen ser unos 1.800, casi 1.800, contando las guardias, ya que sí que estamos haciendo, y la atención continuada. La hora de guardia de R1, de atención continuada, es de 13,86 euros, y en R4 de 18,35. Que se está negociando actualmente pues unos nuevos precios para estas horas de guardia, ya que ahora mismo es igual que el del IX, ¿sí?, que es menor que el del Siscado. Vale, la formación. También tenemos, son días que nos podemos coger para congreso, para lo que necesitemos, para cualquier actividad formativa, y son 24 días al año, que normalmente no te los coges todos, es prácticamente imposible, ¿no?, que te cojas todos, y son de libre elección. Normalmente no se dice pues o no puedes ir, o simplemente tú lo pides y lo solicitas y se te conceden. Están las vacaciones, que de vacaciones pues tenemos 24 días propios así de vacaciones, 5 de convenio, hay 4 de convenio y 5 de asuntos personales. Se los puedes coger un poco indistintamente y se tienen que gastar antes de que acabe enero del año siguiente. Uh-huh.
Y la rotación externa, que también está muy bien en este hospital, que puedes estar hasta 4 meses. No quiere decir que tengas que estar 4 meses, puedes estarte menos, pero son hasta 4 meses que puedes pasar en un hospital, en algún servicio, algún hospital. O puedes también una consulta privada, no tiene necesariamente que pertenecer a la red pública. Exacto. Es algún lugar al que tú te quieras ir a rotar en cualquier parte del mundo. 100%, exacto. Que no hace falta que sea un hospital, no hace falta simplemente con que tengas alguien que vaya a dirigir, ¿no?, tu formación en aquel lugar, pues ya puedes escogerlo. Y además, una vez acabas la residencia, tienes la posibilidad de recibir un contrato de investigación, un contrato a RASERCA, que tiene una duración de 2 años con la categoría especialista. Y con esto yo creo que ya hemos terminado. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora si tenéis dudas, preguntas, sí. Sí. El chat. No sé si lo ponemos. Orientación terapéutica. La predominante quizá se podría decir que es terapia cognitivo-conductual, aunque realmente después hay muchos profesionales, hay muchos psicólogos clínicos que siguen una orientación ecléctica o... Bueno, aquí se trata de respetar todo lo que son los tratamientos basados en la evidencia. Totalmente. Entonces, ahora, por ejemplo, que las terapias de tercera generación, las terapias contextuales, cada vez están teniendo más evidencia, ya también están empezando a entrar, cosas que hace unos años todavía no estaba pasando, pero donde la terapia cognitivo-conductual era como la central. ¿Sí? Entonces, bueno, cada vez están habiendo, mientras haya avances, ¿no?, desde la evidencia científica, pues cada vez se le va permitiendo entrada a todos estos tratamientos. Si hay alguna duda más, animaros ahora. Cualquier cosa que queráis preguntar, las cosas que no sean a lo mejor muy formales, ¿no? Puedes preguntarnos también de nuestra experiencia, por ejemplo, como residente. Bueno. Creo que no. Si hay más. Que hemos sido muy claros. No le falta muy nada, concisos. Parece. Bueno, hasta luego. Muy bien.